Hey, good evening, guys. Thank you very much for joining. Thank you for being here. Gracias por venir a su clase. Just let me share with you, like, some information that you asked yesterday. Ayer me pidieron este vocabulario, ¿verdad? Acerca de directions, ¿verdad? Y se los voy a compartir acá. No me acuerdo quién me los había pedido, but I just have them, I just got them, so pretty much I will just share them with you, ¿verdad? Bueno, chicos, today we're going to continue with session 6, ¿verdad? Es la sesión 6 de la segunda semana de trabajo, ¿verdad? Now we're going to be finishing week number 2. Bueno, la semana 2 de trabajo la terminamos el próximo martes. But, quizás me gustaría enfocarme ahorita un poquito en lo que es, preguntas de la plataforma, alguna duda que tengan, ¿verdad? Quiero ver, yo creo que acá habían preguntado en el chat, ¿verdad? Me dice una pregunta, Francisco. Y de hecho, pues, este ejercicio, tiene ciertas respuestas que probablemente no han, a pesar de que están correctas, because they are, ¿verdad? Parece como que yo lo escribo bien, pero el sistema me lo toma como malo, ¿verdad? Entonces, pero no es tanto que sea así, ¿verdad? I will let you know. Yo les voy a saber qué es lo que está pasando, pero quiero saber si alguien más tiene preguntas con el 3.4, exercise 3.4. ¿Alguien más que tenga dificultades con 3.4 o solo Francisco? Porque una preguntita tenía Francisco. Creo que él ya contestó todo lo demás. Ok, pero alguien. Hola. Perdón. Okay. Andrea levantó la mano primero, permítame. Dígame, Andrea. Ya voy, Francisco. Ok. O si no, que él diga, yo después le digo. Ah, vaya, entonces dígame, Francisco. Ah, ok. Yo ponía la respuesta: she is. Y me daba, o sea, como errónea. Pero el problema era mi teclado en la computadora. Yo lo ponía con una tilde. Con una, en vez de apóstrofe. Ah, ok, y en vez del ajá, y por eso me daba el error. Entonces yo estaba casi como frustrado. Pero gracias, una compañera que nos ayudó y bueno, usted también. Bueno, está bien. Gracias. Ok, very good. Now, guys, creo que también la otra razón por la que estaban saliendo incorrectas es porque necesitaban contractarlo, ¿verdad? Porque aquí en el chat aparece she is, ¿verdad? Entonces, dentro de la plataforma, las respuestas están con verb be, right? Contractado. Ya les voy a mostrar. Y yo solo les voy a compartir. Algo que me pidieron ayer. No sé quién me pidió eso, pero creo que es bien cortito, pero solamente les pueden servir. And that has to do with. Ah, también. Bueno, voy a compartirles algo en el chat, permítanme. I'm going to share with you general expressions. Aquí van unas general expressions que les pueden servir, ¿verdad? Y también había un vocabulario de directions. Vocabulario de directions. Y pues ahí va un poquito de color, un poquito, ¿verdad? Hay más, pero creo que son suficientes, pero igual. No sé quién me había pedido ese vocabulario ayer, pero there you go. Ok, so let's move on to the platform, ¿verdad? En la plataforma, ¿verdad? Había una parte, voy a pasar directamente a esta sección, ¿verdad? Where you can see
be type of sentences that we were working with, ¿verdad? Estábamos trabajando lo que son las negative statements, ¿verdad? Y se estaban trabajando las yes no questions con ese ejercicio específicamente, ¿verdad? Entonces, when we are making up, you know, affirmative sentences, perdón, negative sentences, si usted se fija acá, lo que va contractado es el verbo to be. El not no va a contractar, ¿right? Cuando son oraciones negativas. Teacher, ¿y la otra forma es correcta? Sí, también. Sí, también puedo decir, you aren't late. O puedo decir, she isn't from Russia. Sí puedo. Pero la forma en la que el material se lo había mostrado es de esta forma. ¿Okay? Contactando el verbo to be y dejando la forma not completa. ¿Ya? Luego, en esa conversación hay un montón de short answers. Entonces, las short answers, si son afirmativas, miren, van completas. Pero, si son negativas, están contractadas en el verbo to be, no en el not, ¿verdad? Entonces, por eso es que si de repente usted quería decir no, she isn't or she's not, por eso es que se lo tomaba malo, porque tenía que ser she's not, ¿ok? O por ejemplo, si usted decía you are not, no se lo aceptaba porque aquí le había mostrado que era you're not, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, utilicen este cuadrito para terminar de llenar esa parte de la plataforma, ¿ok? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Okay. Yes, I have a question. Dígame. What is the most current use? She isn't or she's not? Both, las dos. Both. Las dos son correctas, ¿ah? Pero como les acabo de decir, que el sistema tal vez no se los tomaba como correctos porque aquí se los mostraba de esta forma. Entonces los ejercicios se los pedía con esta forma. Okay, ¿verdad? But we will not have problem if you use she isn't or she's not. No. Or he or it. No. I mean, in my case, generally what I do is that I just use you aren't. She isn't from Russia or he isn't from Italy, right? I can use it like that. I prefer to use that way, right? However, you know, we have to follow the directions from the platform, right? But it doesn't mean that they are not correct. Uh-huh. So no, Jeanette, I mean, both options are correct. The only thing is that, you're welcome. The only thing is that in the platform, right, they set up the answers, right? Entonces, de acuerdo a cómo ellos han configurado las respuestas, así como se la va a tomar como correcta, ¿no? Por eso siempre digo, no es que esté correcta, eso es lo que probablemente el material que le presentaron ahí se lo presentó de otra forma, como en este caso. Uh-huh. Any other question that you may have, guys? Questions about the platform? ¿Han podido todos entrar? No se ha quedado nadie sin entrar a la plataforma. Hemos podido acceder todo. Buenas noches. Sí, igual yo no había podido ingresar, pero ya pude. Solo una consulta, no sé si ya la hicieron porque voy entrando a la clase. Había una respuesta de uno de los laboratorios que están en la plataforma, que igual que un compañero, yo ponía la respuesta y estaba segura de la respuesta, pero me salía error. Entonces, no sé si podría ayudarnos con eso, teacher. Sí, claro que sí. Regálenme el número, por favor. Ahorita lo busco y le digo porque no recuerdo qué número era. Perfecto. Y es el midterm exam. No recuerdo, pero era que decía she isn't, algo así, no recuerdo, pero ya lo busco y le digo. Sí, perfecto, me avisa. Quizás es el mismo, el 3.4, pero me avisa. No. Okay. ¿Alguien más, aparte de Melissa, mientras ella busca el ejercicio, que tenga alguna pregunta?
questions. ¿Quién me había pedido ayer lo de direction? Ah, sí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Francisco era, ¿verdad? ¿Quién era? Good evening, teacher. Good evening. Hello, Henry. Hello. Fíjese que yo tengo una duda sobre, bueno, en ese 3.4 del laboratorio que donde dice donde hay que poner el plural, ¿verdad? Sí. Entonces, le pongo una respuesta que le pongo allá, I am no, uh-huh. O no, no are no. Entonces, o no is no, un ejemplo, ¿verdad? Me da error, entonces sí me puede, nos puede ayudar con esa respuesta. Sí, creo que sí, ok. Thank you. You're welcome. ¿Cuál es la oración, perdón? Donde dice, no es... Donde dice no plural. ¿Será acá? Así es, correcto. Okay, and you're talking, oh, are you from Tokyo, right? Okay, muy bien. Very good. Now, in este caso, ¿verdad? Vamos a irnos con la pregunta de Henry, okay? So, there is the first conversation. The conversation is about Hiroshi, right? Well, in the first conversation, ¿verdad? Tenemos a Hiroshi y otra persona, ¿verdad? Pero, en realidad, están involucrados más de una persona. Le dice Hiroshi. Are you and Mayiko from Japan? Okay. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad?, que le hacen a Hiroshi es si él, ¿verdad?, Hiroshi and Mayiko son from Japan. They are from Japan. They're from Japan. Right? Entonces, cuando dice you and Mayiko, automáticamente son ustedes. Right? Are you and Mayiko from Japan? And he says, yes, we. ¿Qué? Okay. Yes, we. Are, muy bien, porque la, de acuerdo a la información de la plataforma, cuando yo estoy hablando, miren, de la forma completa, utilizo el verbo to be sin ser contractado, ¿verdad? We are, ¿ok? Y en la forma negativa de las oraciones, puedo usarlo así, contactando el verbo to be, ¿ok? Luego, ¿verdad? Me dice acá, hace la pregunta y dice, oh, ¿verdad? ¿A quién se dirige la pregunta? You. Entonces, ¿qué verbo voy a utilizar? Are. Muy bien, are. En este caso va a ser con mayúscula porque estoy comenzando la pregunta. Are you from Tokyo? ¿Ok? ¿Y ese you a quién se refiere? A él. No. Hiroshi and Mayiko. Exacto. Se refiere a Hiroshi and Mayiko, right? Hiroshi, are you and Mayiko from Japan? Son ustedes de Japón. Y él le dice, no. No what? No qué. We are not. En este caso es correcto, solo que de acuerdo a lo que la plataforma le plantea, we're not, ¿ok? No, we're not, ¿ok? Entonces, probablemente por eso que se lo tomaba como una, algo incorrecto. No sé si contesto tu pregunta. Oh, bueno, yo solo reviso para ver si se lo toma como correcto. Okay. Melissa, ¿encontró usted el ejercicio para que lo podamos ver? Y me avisa Henry si contesté su pregunta. Oh. Hola, acabo de revisar y sí es este mismo que está en la pantalla ahorita, pero ya no me salen las respuestas que puse. Entonces me sale todo en blanco. Yo creo que le aparece todo en blanco porque usted no le dio clic en submit, no se las tomó. ¿Le dio clic en submit? Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que no lo hice ahora, lo hice hace un par de días. Entonces no sé si también por eso será. Pero sí me salía mal donde decía la misma captura que mandó el compañero, que era... a ver. Permítame. Ahorita reviso. Donde dice que es Laura, is Laura from the US, y le dice que no, she is not. Entonces yo lo puse así y me lo tomó como error. Ok, is Laura from the US? No, ok. ¿Cuál fue la respuesta que usted agregó? She is not. Porque si lo separó y lo digitó así, no se lo va a tomar como correcto. Pero también lo puse she's y tampoco me lo tomó como correcto. ¿Y puede intentarlo ahorita? Ahorita, permítame. Voy a tratar. Ajá. Sí, puede probar así. She's not, right? No, she's pero not. Tendría que llenarlo todo, ¿verdad? Pues a mí me muestra el botón azul. ¿Qué quiere decir? Que puede llenar solo esa, darle submit, no hay problema. Yo sí hago. Ajá, por ejemplo, ahorita yo le doy clic en submit, ¿verdad? Solo para revisar si está correcto lo que estaba demostrando y si está correcto. Y luego regreso otra vez, ¿verdad? Y las hago todas y le vuelvo a dar clic en submit. No importa cuántas veces usted lo haga, si no lo completa, si se detiene. De hecho, por eso le preguntaba si lo había guardado, porque no debería de resetearle la información. Si vuelve a suceder, me avisa, por favor. Debería de aparecerle lo que se había contestado, ¿verdad? Ahorita reviso. Muy bien. ¿Y alguien más que tenga preguntas? Aparte de Melissa. Dígame, Melissa. Buenas noches. Yo quería preguntarle algo que ayer noté en la clase, que cuando estábamos haciendo los ejercicios de positivo y negativo, usted utilizó dos palabras. Creo que era aren't not y is not, algo así. Es correcto. Como esas palabras, o sea, las había escuchado, pero no así, utilizarlas así como las utilizó usted. Entonces yo investigué un poquito sobre eso y me pareció que esas no se pueden aplicar para el I am, algo así. Pero no sé tal si vez, ¿me lo puedes escribir aquí en el chat, please? ¿En el de WhatsApp? No, aquí en el de Zoom. Ah, ok. Escríbamelo y lo revisamos. Y me avisa Melissa si pudo, si se lo tomó, al menos ahora, ¿verdad? Esa específicamente. Silvia, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí. Dígame. No me escuchaba, creo, pero ya cambié los audífonos. Fíjese que, sí, respecto a esto, ya me quedó bastante claro la indicación, pero como los compañeros están hablando acá, ¿verdad? Que se ponía la respuesta y aparecía que estaba mala. Entonces tenemos que fijarnos bien cuando sea la lección cómo está estructurada o cómo la escriben para ver si la escriben contractada o no, porque en base a ello es que el sistema nos va a dar el aval, aunque la respuesta sea correcta, pero si no lo contractamos, nos va a salir mal. Usted lo ha explicado perfectamente. Así es, ¿ok? Si la plataforma, bueno, si la información presentada en la plataforma les ha dado, por ejemplo, estas dos formas para contestar preguntas cortas, entonces en la aplicación les va a pedir que utilicen las dos formas que se revisaron dentro de la estructura de la clase, ¿no? Entonces, ahí tiene, ¿verdad? Si son respuestas cortas afirmativas, quiere decir que no lo va a contractar, ahí lo va a dejar tal cual. Si es, por ejemplo, la forma contractada negativa, solo le pide que contracte, ¿verdad? El negativo, perdón, el verbo to be, ¿verdad?
Gracias. Ajá, you're welcome. Berenice, pero ahí está en todo lo correcto. Pero no sé, no sé qué sucedió. O sea, no sé de dónde viene. Es que fíjese que en el ejemplo que yo encontré en ese, me apareció o me dio a entender de que el it's not o are not no se puede como utilizar con el I am, sino que me aparecía que solo se puede usar el not. No sé si me entiende. Es que digamos, si yo quiero pasar el I am a una frase negativa, me decía que solo podía utilizar el not. ¿Será que usted se refiere a esto? No. Se refiere a eso, perdón. Ajá, entonces, ajá, así me apareció en el ejemplo que solo eso podía utilizar para pasar una frase de I am positivo o negativo. No sé. Espere. Melissa, pásemela. Ah, no, acuérdese, bórrelas de ahí y mándemelas a mí. Ok, Melissa. Ya dijimos que ahí no las ponga porque ahí están las respuestas, entonces mejor compártamelas a mí, Melissa, por favor. Vaya, ajá, me decía, perdón. Es que sí, el ejercicio que estaba dando usted ayer, creo que era de Tom y algo así. ¿Era de Tom? Ajá, entonces usted utilizó la de Aaron. Entonces yo investigué esa palabra, ¿verdad? Porque me quedé con la duda de eso. Entonces me apareció de que yo solo la puedo utilizar para you, we, creo, o no me acuerdo cuál otro, pero no la puedo utilizar para I am. Entonces. No, es que creo que ha habido una confusión, Berenice. Y, sí, o sea, todo lo que usted está diciendo es correcto, pero yo no la utilicé para ese sujeto, ¿ok? Pero es que lo utilizó para uno, pero no sé, no estoy segura si era para ese. De hecho, estoy abriendo la clase de ayer. Solo dígame en qué momento fue, porque aquí tengo la clase. Cuando nos fue en el momento que estaba como encontrando un tesoro. Ajá. Entonces, uno de los compañeros dijo un ¿cómo se llama? Un ejemplo de eso, de positiva, negativa y pregunta. Entonces usted le ayudó en hacer la negativa y la pregunta. Entonces yo vi que utilizó aren't not. Algo así se dice, creo, no sé. Aren't es lo mismo que are not. Pero le pregunto para que lo veamos, ¿verdad? ¿Habrá sido antes o después de esto? Fue antes de la participación mía. Pero es que yo creo que usaron el primero de arriba, el primero de donde está I, creo que fue el primero. Este de acá. Ay, es que no ando lentes y yo no puedo ver sin lentes, entonces no alcanzo a leer. Creo que fue en My Brother. Vaya, pero ahí no digitamos nada. Entonces fue. Is my mom, tampoco. Acá. Acá. Ahí creo que fue. Ajá. Entonces, no, o sea, mi pregunta es el por qué is not o is. No se puede usar para I am, por decirlo así. Porque, o sea, si yo quiero decir, yo no soy, digamos, profesora o doctora, ¿por qué no puedo utilizar esa palabra? Se dice isn't y aren't. Porque no puedo utilizar isn't and aren't conmigo, con I. Ajá. La razón es porque bueno, vamos a hacer un recordatorio, ¿ok? Decíamos que teníamos los subject pronouns, ¿verdad? Todo depende del subject pronoun que estemos utilizando. I es isolated. I
es un caso pues que es bien individual, ¿verdad? Solo tengo am o puedo tener am not, ¿verdad? Solo esas dos. Cuando yo tengo he, un sujeto como un subject como he, she, it, en singular nouns, ¿verdad? Y por singular nouns, no sé si usted se recuerda que vimos en la clase que singular nouns son como, por ejemplo, book, ¿verdad? Luis, María, perdón, María, computer, todos los nombres o los sujetos singulares, ¿verdad? Junto con he and it van a ir con is o isn't, ¿verdad? O en su defecto is not, cualquiera de las tres. Y decíamos que you, we, they y plural nouns, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, plurales como por ejemplo, vamos a hacer usar los mismos que están arriba, ¿verdad? Book. Ok, Helen and Tom. Helen and Tom es un plural porque son ellos, they, Helen and Tom, ¿verdad? Students. Ok. Parents, padres, ¿verdad? Sisters. Ok. Árboles, trees, todo lo que sean nombres en plurales, ¿verdad? Solo se pueden utilizar con are, aren't, o are not. Ok, entonces yo no puedo utilizar ninguno de estos, ni is, isn't, is not, ni are, aren't, or are not, con I, porque I solo tiene una forma, que es am para afirmativa, and am not para negativa, o apostrophe, ¿verdad? Am not. No sé si contesto su pregunta. Sí, es que ayer tuve unos problemas con la aplicación, entonces se me dificultaba bastante escuchar la clase. Entonces no alcancé a entender cuando usted explicó eso, por eso le preguntaba. Ah, ok, sí, pero esa es la razón, ¿verdad? Por la que de repente pues ya no me deja a mí utilizarlo, porque esa es la única forma, ¿verdad?, que tengo para cada uno de esos escenarios, ¿verdad? Entonces tengo un caso para I, un caso para todos estos, ¿verdad? Y un caso para los plurales que son, ¿verdad? Ah, uh-huh. Sí. Ah, muchas gracias. No, pues sí. Vaya, les voy a compartir aquí en el chat para que solo le queden a usted. Y disculpe que la verdad es que no había comprendido bien sus preguntas, la verdad. ¿Ok? Vale. Ok, guys. ¿Alguien más que tenga preguntas? No, bueno, están seguros. Porque ella acaba de hacer su pregunta y completamente válida. Of course, claro que sí. Y más si es relacionada con lo que hemos visto. No hay ningún problema, ¿verdad? Si hay que volver a explicar algo, pues se vuelve a explicar. La idea es, acuérdese que el objetivo de esta clase es, número uno, explicar los temas de la plataforma. Y número dos, asistirles a ustedes con las preguntas y el llenado de los ejercicios de la plataforma. Esos son los dos objetivos principales de estas clases, ¿verdad? Entonces, no importa si es una pregunta básica, no importa si es una pregunta que de repente pues vaya hacia adelante dentro de la plataforma, no importa. ¿Ok? La idea es contestarla. Fíjame, Reinaldo. Dígame. Creo que está en mute, no le escucho. Sí, sí. Como le decía ayer, que estaba atrasado con mis clases, pero me voy a poner al día hoy este fin de semana. Solo que entré de nuevo a la plataforma, iniciando en el 1.4, entonces yo le entendía y no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Porque la pregunta 1 dice, what's your name? ¿Verdad? Entonces me está preguntando cuál es tu nombre. Y entonces, y ahí pregunta, responde, hi, my name is Antonio. Supongo, ¿verdad? Entonces, pero lo he escrito en reiteradas ocasiones y no paso de ahí. Vamos a ver, entonces, está cargando, ¿verdad? Y va cargando. 1.4 me dijo. ¿Perdón? 1.4, 1.4, ¿verdad? Sí, 1.4. Permítame.
Okay, so say, what's your name? My name is Antonio. My, what's her name? Her name is Nicole. Okay. ¿Cuál es la que tiene problemas, verdad? Entonces, lo escribo así, desde la, bueno, desde que conocí un poquito, en bachillerato, escuché que así se decía, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y entonces, y respondo, my name is Antonio. Pero... Oh, no. Ah, okay, I understand your point. Solo que recuerde que aquí no le está preguntando a usted, ¿verdad? Sino que está preguntando por alguien más. Pregunta, ¿cuál es el nombre de ella? What's her name? Y aquí pregunta, what's his name? ¿Cuál es el nombre de él? Entonces, por eso le dice acá, use my, your, his, or her to complete the blank. Por eso, pero está preguntando, hello, dice, what's your name? ¿No dice así? Sí, sí, sí. Ajá, o sea, hola, dice, ¿cuál es tu nombre? Y se lo toma como malo, dice, ¿verdad? Ajá, hola, dice, ¿cuál es tu nombre? Hi, en B dice, hi, o sea, yo respondo, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. Vaya, y una pregunta. ¿Usted lo digita con una mayúscula o con una minúscula? Con una mayúscula. ¿Y tiene la captura de pantalla del ejercicio cuando usted lo hizo? Sí, sí, lo he hecho varias veces y siempre me... O sea, no, por eso le digo, tenía esa curiosidad, esa interrogante de no pasar de ahí porque, bueno, porque siempre me lo tira error, ¿verdad? Pero y ahora ya pude... ¿Ah? Pero es correcto, o sea, aquí es my name is Antonio. Lo único que aquí hay un punto, quiere decir de que si usted lo digita con minúscula, no se lo va a tomar. ¿Con qué? Si usted empieza con una minúscula. No, ¿sí? Así como lo ha puesto usted ahorita, así lo tengo yo escrito, porque estoy dentro de la plataforma ahorita y no dentro, y no le da pase. No, porque... Siempre me tira como error. Entonces sí necesito que me lo mande a mí, ¿verdad? Porque si usted se fija en pantalla, a mí me parece que está correcto, ¿verdad? Ajá. Entonces si gusta, mándeme el un mensajito a mí con el bueno, no sé si... perdón, ¿quién me escribió? Solo recuerden escribirme su nombre, ¿verdad? No sé quién me acaba de mandar. Es el número que termina en 1944. Un número de teléfono que termina en 1944. No sé quién tiene. No sé si es de acá. Le decía, Reinaldo, mándeme entonces la captura porque si no lo deja pasar de ahí es porque probablemente hay un error, ¿verdad? Con su usuario. ¿Ok? Porque si usted ve en pantalla, sí me ha dejado pasar. Ahora bien, ¿tiene problemas con los tres ejercicios o solo con ese? ¿Reinaldo? ¿Tiene problemas con los tres? ¿Uno, dos y tres? Ok, muy bien. Sí. Vale, entonces el dos, así como, bueno, ¿cuál es su nombre? Sí, ya usted está preguntando a ella, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la respuesta es... ¿Cuál sería la respuesta a la número 2? Your name is Nicole. No, porque le está preguntando por ella. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo que usamos para ella? His name. His es para chico, es para él. ¿Para ella? She. No, okay. El she es un subject pronoun. His name. No, porque es Nicole, es una chica. Entonces, ¿cómo digo el nombre de ella es? Es her name. Ah, muy bien. Her name. Okay. Her name is Nicole. Right? Y bueno, por eso bueno. Le dice aquí, ¿ves? What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Right? Ah. Ahora bien, este es un chico. What's his name? ¿Cuál sería la respuesta? El de Michael. Uh-huh. Entonces, en el caso de Michael, sí sería his name. Muy bien. Sería his name.
Y comienzo con mayúsculas porque estoy iniciando una oración, ¿verdad? Entonces tiene que ir con mayúscula. Bueno, de hecho se lo va a tomar aunque no sea con mayúscula, pero es la forma correcta. Y si usted se fija, ahí nos muestra que las tres respuestas están correctas. Vaya, lo he escrito así como, como lo tiene y igual me tira error. Pero mándenmela a mi número, ¿verdad? A mí personalmente, mándenme lo que le aparece a usted. Y no sé, chicos, sigo preguntando de quién es el número que termina en 1944, es de este grupo. Ah, chicas, Melissa, esta. Vaya, Melissa. Sí. Este, quiero ver. Ok, gracias, teacher. Bueno, pero, teacher, ya resolví el dilema. Sí, es que son mayúsculas y tienen que ser minúsculas. No, pero le había puesto una it's y es is, entonces como le había tomado mal. En la otra tal vez solo las mayúsculas, porque no inicia una oración, tiene que ser minúscula. No, pero igual lo tuve que cambiar porque no me la tomaba como buena, así que intenté otra hasta que me agarró uno. Es que está hablando, no está hablando de Laura, está hablando del idioma. Entonces, is your first language Spanish? Y luego le dicen, no, it's not. Ajá. No, no es. It's English. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Gracias. Yo voy a preguntar quién es. Decía, thank you, Melissa. Gracias. Vaya, chicos. Vaya, Reinaldo. No sé si contesté su pregunta, pero mándeme la captura, por favor, porque así me queda a mí de comprobante para pedir ayuda yo a uno de los chicos técnicos, ¿verdad? ¿Y la manda al WhatsApp o...? Al mío. Ajá, a mi número. Busque ahí mi número, ahí les hablo yo en el WhatsApp. Y mándemelo a mí. Ok. Ok. Ok, sí, porque... No hay problema. Y pues también puede ver las clases, ¿verdad? Recuerda, Reinaldo, que en los links está el link de las clases de YouTube, ¿verdad? Para que usted entre y pueda ver la explicación de eso. Esa es nuestra lista de reproducción, ¿cierto? Ok. Entonces, acá están todas las clases, de la clase 1, 2, 3, 4, ayer las 5, hoy... Bueno, yo todos los días subo la clase entre las 10 de la noche y las 11 de la noche. Entre las 10 y las 11 ya va a aparecer arriba la clase de hoy. Okay, así que ahí están todos. Muy bien. Ok, gracias. You're welcome. Ya sabes. Me voy a mover un ratito de aquí, pero igual, si hay preguntas, hágala, no se quede con la duda. Okay. So let's begin, ¿verdad? Mientras ahí me manda la captura Reinaldo, ok. Let's begin with section 3, ¿verdad? Igual, con section 3, nosotros estábamos trabajando desde ayer porque estábamos haciendo un review about the verb be, ¿ok? Entonces, a pesar que era un review del verb be, yo les comentaba que en todas estas secciones, pues vamos a estar trabajando lo mismo porque la primera parte que se trabaja es el verb be, o sea, el presente simple del verb be. Y luego en el nivel 2, vamos a ver el presente, bueno, van a ver, ¿verdad? Porque no sé si voy a estar acá, pero van a ver el presente simple, pero con el resto de los verbos, ¿verdad? Entonces ya es otro proceso, es otro piso, como diría mi abuelita. Bueno, como diría mi abuelita. Then, it says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul, right? This conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? So the negative questions, right, are included here, but also the yes, no questions. Hemos visto todo, hemos visto affirmative, the negative question form, hemos visto yes, no questions, y hemos visto WH questions, or information questions, ¿verdad? But this particular, you know, section deals with yes, no questions, right, and information questions, okay? So that's how we're going to be working with the platform for this particular one, right? Vaya, Reinaldo, pero... Ah, okay, Reinaldo. Si usted se fija, la respuesta que usted está agregando es toda la oración completa, ¿verdad? Por eso, bueno, le voy a mostrar nuevamente cómo debe de quedar. Usted solo tiene que ingresar la palabrita que le está pidiendo, solo la palabrita que hace falta, ¿verdad? Ok.
La cosa, es que cada vez que ustedes contestan. Okay, I'm sorry. Dígame. Sí, no lo había entendido entonces, pero sí, ya lo entendí, sí, así pasa bien. Yes, exactly, okay. Si usted se fija, sus respuestas están correctas. Lo único que necesita nada más es agregar lo que hace falta, eso es todo. Y así funciona en todos los ejercicios, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a echar ganas a hacer los demás ejercicios. Perfecto, Reinaldo. You're welcome. You're fine. Okay. Right. Let's go back here. And I was saying that we're going to read the conversation, right? And just the conversation. Actually, I don't want to go to the, no quiero ir con este ejercicio de trabajo, no lo necesito. So, por lo tanto, let me just cover it. Lo voy a cubrir. Right. Back here. Okay, very good. North side. So it says, we have a conversation between Tim and Jessica, right? And it says, welcome new students. Pero allá al final se ve Jennifer Meader, que es el personaje de la lección, por decirlo así. So Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is from California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So it's your first language, Korean. Yes, it is, right? So here we have some examples. Y de hecho, en la plataforma les aparecen preguntas parecidas, right? So what I want you to take a look on is this. Acá, okay. So, are you from California, Jessica? Right? Are you from California? Hay un sí o un no. Pero ella decide responder con una lone answer, ¿verdad? Y eso es normal también. A veces la gente va a responder, por ejemplo, vienen y le preguntan, are you from California, Jessica? Jessica puede totalmente responder, yes, I am, or no, I'm not. Pero ella decide responder de una forma diferente. Okay? Y ella dice, well, my family is in California now, but we're from Korea originally, right? Entonces, it pretty much depends on you, ¿verdad? Hay muchas posibilidades, por supuesto, ¿verdad? It doesn't mean that that's going to be only one possibility. Mm-mm. You can have more possibilities. And then it says, but we're from Korea originally, right? Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Okay, y luego ella decide contestar con una respuesta corta. No, we're not. O, no, we're not from Seoul. Okay? So, is your first language Korean? Y responde igual con una respuesta corta. Yes, yes. Right. Entonces, cada vez decíamos que nosotros necesitamos hacer una yes, no question. Vamos a comenzar directamente con el verb be. Right? Quiere decir que si yo tengo todos los elementos ahí, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta, automáticamente comienzo con el verb. Pero si es una yes, no question, perdón, pero si es una information question o una WH question, entonces yo vengo y agrego mi WH word al principio. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo preguntar, is your first language Korean? O le puedo preguntar directamente en forma general. What's your first language? Or what is your first language? Ah, y ella me va a responder, it's Korean, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra. Que con las yes no questions, como las que están acá, solo tengo de respuesta un sí o un no. But with the information questions, I get a detail. Yo necesito un detalle específico de esa respuesta, ¿ok? Y luego, pues, dentro del video, ¿verdad? El instructor les presenta cómo hacer, ¿verdad? Entonces dice, in this class, you will learn how to form negative statements and yes no questions with the verb be. Okay, in this case, we have, you know, the different options, and we have the negative sentences, y si ustedes se fijan,
con las oraciones negativas, pues así ellos demuestran una forma, and that's okay, ¿verdad? Está bien, no hay problema, yo lo puedo utilizar. Aquí lo que hace la lección es que no contracta el no, sino que contractan el verbo to be. And that's not a problem, I mean, it's up to you, ¿verdad? Porque yo puedo decir you're not late, or you aren't late, or you're not late, you aren't late. Ajá, sí, esa es la forma de decirlo. Then she's not from Russia. O puedo decir, she's not from Russia. She isn't from Russia, right? I mean, those two options are correct. Entonces, solo que la lección se enfoca en esta forma. Now, with the just not question, con la just not question, aquí está lo que yo les decía. Comenzamos directamente con el switch o el intercambio que hay entre el subject y el verb be, right? Entonces, el verb be goes at the beginning, cambia con la posición, ¿verdad? Que lleva el sujeto al principio, and then the subject goes in second place, right? So, are you from California? Am I early? Am I, right? Am I? Sí, esta me costaba decirlo a mí, am I, right? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korea? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay, so para todas esas, I got a yes or no, right? Entonces, dentro de la lección, les enseña a dar una respuesta corta sin abreviar o sin contractar el verb be, okay? So yes, I am, or you are, or yes, she is, yes, he is, yes, it is, yes, we are. Sorry, yes, you are, or yes, they are, okay? So, okay, very good. So, and then we have the negative form, right? If it is a negative answer, so I have no. Y si se fijan, no contractan el no. ¿Ve? El not va completo. Lo que contractan en sí es el verb be, right? So that's why you have to be careful, ¿verdad? Para que se la tome como correcta. Como acaba de decir alguien por ahí, una de sus compañeritas explicó, no es que esté incorrecta, solo que la lección así les está enseñando ahí en nadie, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Are you sure? No questions, ¿ok? Very good. Okay, very good. So let me just erase all my thoughts. And after that, right, the instructor provides you with a formula, right, that you have to follow. You have subject, verb, be, not, and complement para las oraciones negativas. And for the question four, you have verb to be, subject, and complement, okay? Lo que necesito que hagan ahorita es que creen, ¿verdad? Dos oraciones negativas y dos yes, no questions, okay? What I'm going to do is that I will give you 2 minutes. I will give you 2 minutes. Me voy a 2 minutos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. So I'm going to give you 2 minutes and I'm going to close everything here. And then I'm going to here. De la plataforma ya no hay preguntas, chicos. Les pregunto para cerrar, porque si vuelvo a abrir va a tardar bastante en cargar. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una. Teacher. Dígame. Estaba revisando todo mi historial. Ajá, y hay una parte que es una conversation, pero es del intermedio, ¿verdad? De la sección 3. Entonces, y está la conversación que es la es el tercer la tercera página. La tercera literal. Ajá, y he intentado en la conversación en el tercer espacio que solo aparece en el B, que dice over there y hay que llenar la primera parte. Y he intentado con un montón de verbos y no me agarra ninguno, no sé cuál es. Perfecto. Let's go ahead and double check them. Is this one? Is it this one? Ahorita. Sí. Okay, very good. It says, from one instructions, fill in the blanks with the correct form of be.
Entonces ya nos dice directamente, solo vamos a rellenar con el verb be. Muy bien. And then it says, excuse me, okay, blah, 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 you, Miss Brown, okay? So in that, what is the answer according to you? Are. Muy bien, exactly, right? So are, okay? Excuse me, are you Miss Brown? Muy bien, okay. And then she says, ¿qué responde ella? I'm not. Muy bien, exactly. No, no I'm not. Muy bien, okay. Entonces el over there decíamos que es alguien que está ahí, ¿verdad? Decíamos que teníamos las dos opciones. Podemos decir he's there, he is ahí, or she's over there. Y que la diferencia entre uno y el otro solo era la distancia. Probablemente el over there está un poco más lejos. Entonces, cuando ella lo que le quiere decir es, ah, no, es que tú a quien buscas, a Miss Brown, está ahí. ¿Ok? Está ahí. Entonces, you have to go there. Hay que ir ahí. Okay. Entonces, pero yo intenté con she's y no me lo tomó. Y ya probó con she's, así, con mayúscula, porque estamos iniciando una oración y contractado. Sí, voy a intentar otra vez porque sí, no sé si fue por la mayúscula, pero... Sí, porque debe iniciar con mayúscula porque estamos empezando una oración nueva. Ahorita, perdón. Hoy no carga. Sí, es que sí sucede que cuando ya está dentro de Zoom, como en mi caso, tarda un poco más en cargar. Por eso es que yo le doy su ratito porque it's kind of loading. Ya que Zoom consume bastante recursos de los devices, ¿verdad? Los aparatos electrónicos. Sí, 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 se tarda mucho y estaba todo bien porque lo había podido revisar, pero ahorita ya no me cargo. Ok, vale, entonces veamos acá. Y la última, ¿qué opción deberíamos de agregar de acuerdo a usted? It's. Muy bien. Eso es lo que habíamos mencionado un día de estos, ¿verdad? It's nice to meet you, right? Muy bien, vamos a probar y si no, pues vamos a ver otra opción. ¿Sí? ¿Usted se fija? Es correcta. Bueno, ya me va a cargar entonces, porque sí, yo había intentado así y me lo tomaba, me daba error. No sé si era quizás porque lo había puesto en minúscula. Puede ser, nada. Aunque bueno, eso era más antes, fíjense. He notado que últimamente no, o sea, como que ha ingresado más opciones. Antes, por ejemplo, si no iba con mayúsculas, la tomaba como mala automáticamente. Pero sí, en este caso, pues puede y me dice. Ok, thank you. You're very welcome. Ok, so, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Question 5. No se quede con las dudas, ok? No se las quede. Ok, very good. ¿Están listos con los ejemplos que les pedí? Ok, let's see. What about you, Irma? Irma González. Can you give me an example? Bueno, uno de esos ejemplos, un poquito más de uno, ¿verdad? Of your negative sentences. Negative statements. Un ejemplo de la oración. Sí. Teacher. La oración con él, usando esa fórmula, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, sería en la voy a hacer usando esa fórmula que está, ¿verdad? El sujeto, verbo to be, el not y el complemento. Es correcto. Entonces puede ser. Pero esta es negación, ¿verdad, teacher? Sí. En negación. Sería. I, por ejemplo, si lo voy a usar poniéndome yo, ¿verdad? Sí. Puede ser, I am not from San Miguel. Sí, cambiando. Puede ser. Puede ser. O puede usar cualquier otro sample. Por ejemplo, Mary is not a teacher. Or Helen and Tom are not at home.
right? Or my, my daughter or my son, right, is not at school, pero no va a la escuela. I mean, it could be any subject, ¿verdad? Siempre y cuando pues cumplamos con el mismo orden, no hay ningún problema. Uh-huh. Puede utilizar cualquier subject. Uh-huh. No sé si quedó un poquito más claro. Bueno, pero espero que sí. Okay, so what about Jose? Jose Zavala, what about you? Do you have your example? Jose, are you here? Jose, no está, okay. What about Cesar Vidal? Can you give me your example, please? We're not co-workers. We're not co-workers. Muy bien. Muy bien. Another example. Are they in Mexico? Are they in Mexico? Very good. Right. So yes, they are, or no, they aren't. Thank you very much, Cesar. What about you, Francisco? Do you have your example? Francisco? He's not here. What about Karen? Karen, what do you? Karen, what about you? Do you have your example? I try. Okay, excellent. Very good. My cousin isn't tired. My cousin isn't tired. Again, well, isn't or is not, las dos están correctas, no hay ningún problema. My cousin isn't fine. Very good. Another example? Are you married? Are you married? Okay, very good. Okay, yes I am, or no I'm not. Right. Okay, thank you very much. Very kind. What about Melissa? Do you have your examples, Melissa? Podría repetirme, estaba viendo a mi hija que estaba despertando, perdón. Ah, no, no, it's okay, don't worry, si está ocupadita no hay ningún problema. No, 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 ya eso, pero no entendí la pregunta, perdón. Es que ustedes les di unos minutos para que prepararan dos ejemplos de oraciones negativas como aparecen en pantalla y dos ejemplos de preguntas de yes, no, questions. No sé si pudo preparar la suya. No, realmente no sé, mi hija se está despertando. Perdón. Ah, okay. No, 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 it's okay. Tranquila, no te preocupes. Okay, what about Jasmine? Jasmine Fernandez, do you have your sentence? Jasmine? It's not here. Janet, what about you? Do you have your sentences? Yes. Excellent. I am not in the class. In the class, very good. Are you bored? Are you bored? Okay. Very good. Excellent. Okay. No, guys, that's what you have to do. The more you practice, right, the better you become. Right? And I would recommend you to practice a lot for that. Hay que practicar un poquito más en el tiempo que ustedes tengan libre, porque definitivamente pues, una hora no es suficiente. Y hay que hacer un poquito de ejercicios adicionales, ¿verdad? Para que podamos tener una buena comprensión del tema. Si usted siente que ha tenido dificultad, ¿verdad? Y no ha hecho los ejercicios de los links que yo les mandé, te recomiendo, ¿verdad? Que usted lo haga, que usted se tome el tiempo, ¿verdad? Para mejorar usted, ¿verdad? Con respecto a inglés, recuerde que inglés es algo pues que es evidente, ¿verdad? Es algo con lo que no se puede mentir. Por ejemplo, si yo digo, tengo un nivel intermedio de inglés, ¿qué le van a preguntar en la entrevista? Demuéstrenme. ¿Okay? Necesito que me conteste estas y esas preguntas. Entonces, va a ser un poco penoso que lleguemos a la entrevista y pues no sé.
Entonces, lo que debemos hacer para lograr nuestro objetivo, porque yo sé que usted tiene un objetivo, primero no se rinda, segundo téngase paciencia, ¿no? Como les dije el primer día, muchas veces no tenemos paciencia a todo el mundo o procuramos tenerle paciencia a todo el mundo y se nos olvida tenerle paciencia a la persona más importante que somos nosotros, ¿no? Entonces, téngase paciencia. Y número tres, si usted no practica, si usted no hace ejercicios adicionales, si usted no hace una búsqueda autodidacta, por decirlo así, va a ser bien difícil que pueda usted avanzar o ir creciendo en este proceso de aprendizaje. Recuerde que nosotros somos una herramienta, ¿verdad? Yo vengo acá, mi deber es venir, solventar todas las dudas que ustedes tengan acá sobre la plataforma, sobre los temas, sobre los ejercicios y explicar un poco más acerca de los temas dentro de la plataforma. Okay. Y en sus manos queda, ¿verdad?, practicar un poquito más para que los temas queden completamente claros. Okay. Así que chicos, esta es la última clase de la semana. Anoten cualquier duda, ¿verdad?, y la vamos a responder en la sesión el día lunes. Si de repente tuvo un problema con un ejercicio, solo póngale la banderita azul, ¿verdad?, que es el bookmark, es el separador. Teacher, me quedé acá, pero todavía tengo una duda. Bookmark, ok. Ya, teacher, miren que me quedé acá en el ESE del examen, bookmark, ok. Ya me acuerdo yo. Ah, regreso yo, vaya, dígame cuál es el número. Sí, teacher, ahorita. Es la letra C, ok. ¿Cuál era el otro? Ah, sí, teacher, era la letra F, el número tanto, ok. Entonces, no se preocupe, todavía tenemos hasta el próximo martes para terminar la sección 3 y el examen de medio curso. Pero si hay preguntas, anótenlas, ¿verdad? Y deje marcadas ahí las partes en la sección con las que tiene preguntas. Okay, so I'm going to stop here. Me voy a quedar acá. But thank you for your time. Gracias por venir. Gracias por hacer tus preguntas, ¿verdad? Y en este caso, pues participar. Y nos veríamos hasta el día lunes. Así que thank you for joining, guys. And good night. Buenas noches. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Nine.